Trigo no es opción para agricultura, declaró Durazo. Gestiona Javier Lamarque viviendas ante gobernador. Arrancó el Buen Fin. Listo, puente escolar. Bienvenidos, bienvenidas a Noticiero Segunda Edición de Medios Opson. Mi nombre es Clara Aragón. Les voy a acompañar durante los siguientes minutos en este resumen de las noticias. Ya es fin de semana, aparte hay puente doble. Ahorita vamos a estar platicando al respecto. Y además de ello, iniciamos este 15 de noviembre con el Buen Fin. Hubo un arranque en el primer cuadro de la ciudad. Se cortó listón, se dio banderazo para que toda la ciudadanía aproveche los descuentos del Buen Fin. Ahí estuvieron presentes representantes de Canaco, representantes también del mismo Mercajeme. Se espera que este fin de semana se tenga al menos un repunte del 40% en las ventas del comercio local. Así lo declaró Gustavo Cárdenas, presidente de Canaco, durante el arranque del Buen Fin en Ciudad Obregón. Aún así, hizo el llamado a hacer un consumo consciente y responsable, que las compras beneficien a los comerciantes, pero también al consumidor. Por su parte, Luis Soto Carrillo, quien es administrador de Mercajeme, mencionó que se tiene confianza de que estas últimas semanas del año sean provechosas para el comercio y recordó que estos generan empleos para la región. Al interior de Mercajeme se pueden apreciar locales comerciales que ofrecen sus productos con un 10 y hasta un 50% de descuentos. También hay promociones del 2x1, precios rebajados en segundos artículos, entre otras cosas, así en diversos comercios del centro. El presidente de Canaco destacó que hubo una muy buena participación por parte de las y los comerciantes. Muy buena. Muchos, no tenemos el número exacto de los que están registrados, pero muy bien, muy buena participación. Y como siempre, ¿no? Estamos confiados de que las ventas van a repuntar en el 40% y tenemos mucha fe que de este cierre de año nos va a ir muy bien, ¿eh? Si usted pudo apreciar en las imágenes, ahí mismo estuvo presente el alcalde Javier Lamarque Cano, que resaltó pues la importancia del Buen Fin y de que haya circulante en Ciudad Obregón. Ahí mismo platicó de varios temas, entre ellos la visita que tuvo con el gobernador del estado de Sonora. Y que, por cierto, también lo publicó en sus redes sociales con esa fotografía. Me reuní con el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Abordamos temas cruciales para el desarrollo y bienestar de Cajeme. Seguiremos trabajando para potenciar a nuestro municipio. Ese fue el mensaje que el alcalde de Cajeme dejó en sus redes sociales con la imagen que veíamos hace unos momentos tras la visita con el mandatario estatal. Entre los temas importantes, Javier Lamarque dijo que hablaron sobre el alcantarillado, las vialidades de Cajeme y principalmente el proyecto federal de vivienda que viene para este municipio, para el cual se contará con la contribución del gobierno estatal y también del gobierno municipal. Dijo que personas a través de la CONAVI a nivel nacional pues tendrán la oportunidad de contar con un hogar. Se trata de aquellas personas que no están afiliadas al Infonavit. Será hasta 2025 cuando se arranque con este programa, detalló el presidente municipal. Terrenos para vivienda, hay un proyecto muy importante para vivienda, es el proyecto de vivienda federal, pero que está apoyando muchísimo el gobierno del estado y también con la contribución del gobierno municipal para darle oportunidad de vivienda a las familias que no tienen actualmente, incluso a las no solamente a las que están afiliadas al Infonavit, sino a las que pueden, a las que no están afiliadas, que no son afiliados del beneficiario del Infonavit. También se le va a dar un programa de vivienda muy interesante a través de CONAVI a nivel nacional. Entonces estamos trabajando con esto, en esto con el gobierno del estado y fueron parte de los temas que platicamos ayer con el gobernador.
Y hablando del gobernador de Sonora, pues tenemos las siguientes declaraciones. El trigo ya no es una opción para la agricultura sonorense, así lo afirmó Alfonso Durazo Montaño. Esto por su alta demanda de agua, así como el tener un mayor subsidio de luz por la extracción, ya no tiene valor en el mercado, dice. Es el peor negocio sembrar trigo. No es un asunto que se pueda hacer de un día para otro. Tenemos el compromiso de trabajar para implementar este programa y pasemos a la cebada, que consume mucho menos agua que el trigo y que tiene un valor de mercado asegurado y superior, enfatizó el gobernador. Por otra parte, señaló que hay varias medidas sobre la mesa para apoyar a las y los afectados por la falta de siembras, sobre todo a productores y a los propios jornaleros. Vamos a apoyar a jornaleros que queden desempleados con algunos programas de bienestar. Conseguimos el ingreso de pagos pendientes que tienen en Segalmex con productores de trigo, así lo precisó Durazo Montaño. Recuerda que hace unos días hablábamos de este problema que hay en Pueblo Yaqui en cuanto a la presencia de perritos callejeros, aquellos perritos pues que los abandonan prácticamente en las calles. Están buscando soluciones alternativas para estos animalitos. Luego de que en Pueblo Yaqui hay un clima de preocupación por la seguridad y la convivencia en la vía pública, surge la propuesta de implementar un sistema de identificación para perros callejeros. La idea de vecinos sugiere que todos los caninos tengan una placa que indique su estado de vacunación y pertenencia a un dueño, promoviendo así la responsabilidad de la tenencia de mascotas. Para abordar el problema, se sugieren redadas que comiencen en las colonias de estratos altos con la intención de hacer reflexionar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener a los perros bajo control. La propuesta busca que la población entienda que los perros no deben deambular libremente y que aquellos sin dueño sean retirados de las calles. Esperemos que esto realmente se haga con toda responsabilidad. El problema de los perros callejeros no es de nadie más que de la propia ciudadanía, que sigue sin hacerse responsable de sus mascotas, no solamente en el tema de la vacunación, sino en que los dejan sueltos sin supervisión y muchas personas se niegan a esterilizarlos. Hay campañas gratuitas de esterilización, hay agrupaciones de voluntarias y voluntarios que hacen campañas a bajo costo también de esterilizaciones, y todo esto se promueve a través de las redes sociales. Así que pretextos no hay muchos como para no hacerse responsables de las mascotas. Vamos a pasar a otros temas. Ahora toca hablar del Departamento de Bomberos de nuestra región y las constantes capacitaciones que llevan a cabo. La cortina del vertedor de la presa Álvaro Obregón se convirtió en el escenario ideal para la práctica mensual del grupo de operaciones en zonas agrestes de bomberos de Cajeme. Este evento tuvo lugar el pasado fin de semana, con el objetivo principal de fortalecer las habilidades y la preparación de los bomberos para responder eficazmente en terrenos difíciles y situaciones de emergencia. Durante la sesión, los miembros del cuerpo de bomberos se enfrentaron a diversos escenarios que simulan condiciones críticas, poniendo a prueba su destreza y rapidez de respuesta. Mentes preparadas, manos entrenadas, fue el lema que siguió esta jornada, enfatizando la importancia de la capacitación continua en la labor de rescate y atención de emergencias. Al inicio de este noticiero le hablábamos sobre, pues sí, del Buen Fin, pero también del doble puente que se va a tener durante el mes de noviembre. Aquí la información. Los maestros y alumnos de los diferentes niveles educativos no tendrán clases el próximo 18 de noviembre. Esto con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana. Día inhábil que fue recorrido para tener un fin de semana largo, es decir, se debería de conmemorar el 20. Serán 3 días de descanso los que tendrán cerca de 114,000 estudiantes, 6,615 docentes en el municipio de Cajeme para este fin, quienes reanudarán labores el próximo martes 19.
Además, el día viernes 22 de noviembre, las actividades académicas se suspenderán de nuevo, pero en esta ocasión únicamente para las y los estudiantes de nivel básico, debido a que el personal docente realizará el registro de calificaciones. Cabe mencionar que en diversos planteles educativos, el día 20 de noviembre se estarán llevando a cabo actividades para conmemorar el Día de la Revolución Mexicana con la finalidad de fomentar el civismo entre la comunidad estudiantil. Queremos que nuestros hijos se sientan siempre seguros y como en casa. Es por eso que debemos identificar irregularidades que se puedan presentar en las estancias infantiles. Además, deben contar con un programa interno de protección civil. Cualquier persona puede identificar esas irregularidades y debe hacer su reporte al 911. Todos podemos ser un inspector ciudadano. Por su integridad y la de su familia, todos somos Protección Civil. Sonora, tierra de oportunidades. En esta temporada de frío, protégete de las enfermedades respiratorias. Vacúnate contra la influenza, COVID-19 y neumococo. Usa cubrebocas en lugares cerrados y concurridos. Cúbrete el rostro al toser o estornudar. Lava tus manos constantemente. Come frutas ricas en vitamina C y recuerda tomar agua. Ante cualquier malestar, acude a tu unidad más cercana para recibir atención médica y no te automediques. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades. De nueva cuenta, familiares de Jesús Enrique Contreras Corral bloquearon la calle Jalisco y Yaqui frente a la Fiscalía General de Justicia en exigencia de la pronta localización del joven que se encuentra desaparecido desde el pasado 10 de octubre. Al no tener respuestas, los familiares y amigos del joven de 23 años, quien en marzo concluiría su carrera de ingeniería en el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, cerraron de nuevo estas vialidades. Son ya 36 días sin saber del paradero del joven. Esperan encontrarlo y tenerlo pronto de regreso en casa, además de tener una respuesta convincente de las autoridades, puesto que la AMIC desde el pasado 17 de octubre ejecutó dos órdenes de aprehensión en contra de Jesús Ernesto y Josué Abinael por su probable responsabilidad en este secuestro. Dos sujetos con arma de fuego privaron de la libertad a una joven mujer en el barrio El Zapatito, en Cocorit. Fue poco antes de las 15:30 horas de este jueves cuando estos hechos se reportaron a las autoridades. El episodio se suscitó en la calle Ángel Olea, en la colonia Viviano Murrieta, privando de la libertad a Dana, de 18 años de edad, quien fue sacada a la fuerza de su domicilio. Se informó que los desconocidos llegaron a pie al domicilio de la joven y tras amenazarla con arma de fuego, se la llevaron contra su voluntad. Se presume que metros adelante la subieron a un vehículo cuyas características no se revelaron por motivos de la investigación. De un impacto de bala en la cabeza fue encontrada una persona en el Panteón El Polvorín, en la Comisaría de Esperanza. Esto ocurrió la mañana de este viernes 15 de noviembre. Se trata de un hombre que vestía de color negro, de aproximadamente 30 años de edad, sin que hasta el momento fuera identificado. Al sitio arribó personal de la Fiscalía General de Justicia para hacer las diligencias correspondientes. Además, estuvo la presencia de servicios periciales. Llegaron los descuentos de noviembre. Aprovecha cero recargos al pagar tu predial en línea, en ventanilla bancaria o en el módulo móvil. Además, tenemos un 50% de descuento en multas de tránsito y un 25% de descuento en multas fiscales. No dejes pasar esta oportunidad. Municipio de Cajeme. En Medios Opson queremos mantenerte informado. Además de todo el contenido de nuestras redes sociales, también puedes ingresar a mediosopson.com, donde encontrarás nuestro periódico digital El Tiempo. Ingresa a mediosopson.com, busca la portada de nuestro periódico, da clic en ella y podrás navegar en nuestro periódico digital, el cual puedes descargar y compartir con quien tú quieras. Si quieres que te lo enviemos a tu celular, mándanos un WhatsApp al 6444-078378 y con gusto te lo enviamos sin costo. Medios Opson, siempre presente.
Y seguimos con la información de Noticiero Segunda Edición. No sé si ha escuchado usted hablar de la Fundación Jesucristo Misericordioso. Ahí apoyan a personas con cáncer y van a tener un evento. Esta fundación apoya a 25 niños y niñas, además de 20 personas adultas que acuden a su tratamiento oncológico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a quienes se les brinda un alimento caliente, así como un espacio para descansar, pues hay quienes vienen desde otros municipios. Es por ello que el próximo miércoles se llevará a cabo la Pedaleada Jackie, un evento con causa, durante el cual se estarán recolectando alimentos no perecederos y artículos de higiene personal que serán entregados a la fundación. Erika Ayón, quien es presidenta de Jesucristo Misericordioso, expresó que esta actividad, además de fomentar el deporte, busca que las y los cajemenses se unan con donativos que permitan así continuar alimentando a las personas de la zona noroeste que acuden a Ciudad Obregón para recibir sus tratamientos. El contingente de la pedaleada saldrá del Parque de las Bicis a las 8 de la noche para llegar a las instalaciones de Cremería del Yaqui, así lo mencionó Erika Ayón. Las personas pueden donar lo que gusten, desde sopas, desde puré, atún, pueden donar frijol, arroz, todo lo que son productos, pues no perecederos. En sí, también estamos pidiendo artículos de limpieza, puesto que la organización también cuenta con 7 habitaciones, del cual, así como otorgamos alimentos seguros, otorgamos también un hospedaje limpio y confiable para que las familias que vienen con los niños de la zona noroeste puedan llevar a un lugar, ¿verdad? Y es bueno que también pueden llevar, pues, alimentos no perecederos, así como artículos de higiene personal y productos de limpieza, ¿verdad? Por si quieren participar, mencionaron ahí el Parque de las Bicis. Este parque se encuentra frente a la Plaza Tutuli. Está una pequeña calle y por ahí se ingresa. Ahí justo frente a la Plaza Tutuli está esta callecita y ahí se reúnen todos los miércoles un grupo de ciclistas para recorrer la ciudad y en esta ocasión pues será en beneficio de Jesucristo Misericordioso. Le agradecemos mucho a todos y todas ustedes por la confianza que tienen en este medio de comunicación y por los reportes que nos hacen llegar, pues resulta que tenemos una denuncia ciudadana en cuanto al tema de alumbrado público, pero ahora en la colonia Pioneros. Ahí estamos viendo algunas imágenes y es que en esta colonia la falta de alumbrado se ha convertido ya en una preocupación para las y los vecinos y es que en una sola calle hay una lámpara que no alcanza a iluminar otras áreas, por poner un ejemplo. Durante las noches las calles pues están a oscuras, lo que no solo dificulta la movilidad, sino que también incrementa el riesgo de accidentes y actos delictivos. Las y los habitantes han expresado su frustración ante la inacción de las autoridades locales. Es un verdadero riesgo salir de casa después de que cae el sol. No se ve nada y estamos expuestos, así comenta una de las vecinas de la colonia. Además, varios residentes han reportado robos y vandalismo en la zona, lo que ha generado un ambiente de temor ante esta situación. Los vecinos han decidido organizarse y realizar una serie de reuniones para exigir respuestas, recabando firmas para presentar próximamente un oficio a las autoridades municipales. Recordemos, pues, que había un programa de alumbrado público para el municipio de Cajeme. Se supone que ya se había llegado a la meta de cubrir al 95% de la ciudad, pero existen estas zonas en donde, si bien sí hay alumbrado, pues no es el suficiente, las lámparas están muy separadas, en algunas zonas existen postes y en otras no. En fin, esperemos que encuentren prontamente una solución. Hace unos meses aquí le habíamos presentado el proyecto del Parque Gratitud. Se están organizando para poder realizar este parque. Se ha presentado ante medios de comunicación, empresarios y demás. El próximo año se espera que concluya ya la construcción de la primera etapa del Parque Gratitud, misma que inició el pasado mes de septiembre. Así lo informó Beatriz Cecilia Astiazarán. La integrante del Comité de Construcción del Parque informó que para esto se
para esta área recreativa se tiene contemplada una inversión de 107 millones de pesos, presupuesto del cual se ha logrado recaudar cerca ya del 70%. Mencionó que han sido 8 años de trabajo entre la planeación, el acercamiento con empresas y gobierno para detallar las áreas con las que contará el parque, así como su funcionamiento, pues se busca que este sea autosustentable. De momento, la recaudación de fondos continúa, pues aún se requieren cerca de 31 millones de pesos para concluir la primera etapa, misma que contempla los jardines, el estacionamiento, la terraza para el área de comida, así como una concha acústica y 2 lagos en una extensión de 11 hectáreas. Este parque se va a encontrar por la calle Bordo Nuevo. Para esto se está solicitando el apoyo a la ciudadanía y a la iniciativa privada con donativos, los cuales pueden realizarse a través de la página parquegratitud.org.com con aportaciones desde los 250 pesos en adelante. Iniciamos la construcción el 5 de septiembre. Estamos, ya se hicieron las terracerías, los ramales, ya se están empezando a delinear ya todos los espacios del parque. Sí va rápido ahorita la construcción, también depende de las aportaciones. Se necesita todavía el recurso para terminar el parque. Esperemos que esté construido dentro de un año más. Pero sí van muy bien los avances en cuanto a las terracerías, los ramales, y ya se está empezando a diseñar y toda la excavación para todo lo que va a tener el parque. Pues se lleva un avance considerable teniendo en cuenta que estos trabajos sean de iniciativa privada. Un grupo de ciudadanas y ciudadanos pues iniciaron con el proyecto ya hace bastante, bastante tiempo. Ya se está materializando. Esperemos en 2025 ya abran sus puertas un nuevo espacio recreativo para el municipio de Cajeme. Con esa buena noticia pues damos fin al noticiero segunda edición de este viernes. Recuérdelo, hay información para ustedes durante el fin de semana. Por eso le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales oficiales. En Facebook nos encuentra como Medios Opson y Noticias en Ciudad Obregón. Active las notificaciones sábado y domingo. También tenemos publicaciones, transmisiones en vivo y mucha información para todas y todas ustedes. Me despido, mi nombre es Clara Aragón. Nos vemos pronto con más información.